del mundo de Shapiro, lo que hay, por el bajo. José de Seguir, cantante de año, que toca canciones. Está Fabricio, guitarra, Eddie, la otra guitarra, la primera, Colás, la batería, Diego, salso, Juguito, la otra voz. Sí, tenemos músicos invitados, claro, tenemos a Hernández, los Arcos Tetones, Gonzalo, que toca el Mind Taiwán. Toca el bandoneón y el teclado. Ah, y Ale, que está tocando algunos temas también, invitado. O sea, me hicimos un plantel de amigos para tocar. En realidad nos conocimos por los viajes, de ir a ver a Casi Justicia Social en esa época. Y surgió la propuesta de, bueno, vamos a hacer temas de callejeros, porque como éramos fieles seguidores hasta esa época, de otro lado, y tal, se formó un lindo grupo de amigos. Se formó para mí por el año 2012. Y el primer show se hizo en mayo del 2003 en Suárez, sobre el cumpleaños. Se fue dando todo así, estaba con Bruno, que iba a ser el nombre de una de las canciones de la banda. Y tal, como acá no había otra banda que hiciera lo mismo. Vamos con lo que hay. Era lo que había, lo que hay, sí. Pero con eso, sí, la parte que es una canción, claro, de callejero. Es rock and roll, pero género tipo particular, hay pila, lo acabamos de escuchar. Lo que sea, claro. Lo que le pinta el momento, el estado de ánimo, ese tipo de cosas. Claro, que más o menos decimos todos que no somos cumbieros, ni reggaetón, ni eso, ¿no? Más que todos sabéis a bailar. No, a mí lo que no me define es el reggaetón. Sí, pero cumbia forma parte de la sociedad, o sea, ya, de siempre. Sí, el reggaetón es como que es algo que sí, no me parece que esté muy bueno, que aporte algo. Como siempre están ahí, la gente de color. De tocar, en realidad, porque hace como un año no tocábamos y nos vimos juntar. Recién salimos de rodaje y bueno, preparando este toque con todo. Y por ahora tenemos, ponerle acá hasta enero, tenemos algunas cosas para hacer. Después veremos cómo sigue. Sí, me parece que hoy en día es algo que ayuda mucho, más que nada las bandas que están emergiendo. El tema es con las bandas grandes, ya capaz que a un lado les ayuda y por otro lado no. La internet es súper importante en lo que se refiere a difusión. Es un empujón grande para las bandas grandes. Para mí, como imprescindible, no hay. Lo que sí hay es que hay bandas que hicieron el hito, ¿no? La Vela, que es una de las bandas que hizo tendencia. Hay muy buenas bandas, no solo la Vela, y hay muchas bandas que no son muy conocidas, que también son muy buenas. La Vela me gusta mucho, gusta Buitres, y un poco la banda en la Ola Nueva, me gusta Ética Progre. Sí, Bonitón, Callejero, la Callejero más que nada. Bueno, es de los Creedence y... Una de las bandas que va siempre son los Reyes. Nosotros estamos trabajando, o sea, nosotros buscamos algo que es como dejar la esencia de la banda, de los Reyes, no se pierda. Y después, bueno, hay proyectos quizás de buscarse una manera de llegar a hacer temas propios, que tiene que ir dando y si se da mejor. Y hacer temas propios solo, pero por otro camino, no siendo usando el tributo. Bueno, van a ver varias bandas de distintos géneros y bueno, un lindo lugar para venir, estar en familia. Que la gente disfrute un día de rock, que no se ve mucho en el barrio. Es algo distinto, es una propuesta distinta que se está trayendo. Vaya, a ver, vas a ver que no vaya. Los espacios de los sacote y Alvarito la batería en tranza.
gracias por todo.